Amén. Pasan por la iglesia y simplemente pasan. Así es. ¿Me escuchó? Hay cristianos que son cometas. Porque solo pasan por la iglesia. Pero nada más, simplemente pasan. No marcan presencia. Y con la misma rapidez que salen, desaparecen. ¿A cuántos cometas conoce usted? Ay, yo llevo más casi 50 años, hermano, en la iglesia del Señor. Y he visto pasar un sinnúmero de cometas por la iglesia. Pero me gozo cuando veo estrellas. Y me encuentro con ellos y le digo, usted hermano, ¿dónde está? Estoy, sigo caminando todavía. Estoy en la iglesia del Señor predicando la misma verdad que el Señor me reveló. Es que es una estrella, la estrella no se mueve. Ni cambia. Permanece allí, dando el resplandor de la gloria de su Dios. Amén. Amén. Aleluya. El poder de Dios en la mochila, cosa de iglesia. El poder de tu Dios no se glorifica en los cometas. Amén. Ay, que rica tu palabra, Señor. Amén. El poder de Dios no se mueve en los cometas, porque el cometa simplemente pasa. Amén. Pasa, pasa. El poder de Dios, dice la palabra del Señor, solo se revela en la estrella. Amén. Aleluya. El apóstol Juan no era un cometa. El apóstol Pedro no fue un cometa. Aleluya. El apóstol Pablo no fue un cometa. La palabra del Señor dice, levantad en alto vuestros ojos. Aleluya. Iglesia, levanta tus ojos. Amén. Aleluya. Y mirad quién creó las estrellas. Aleluya. Pregúntate quién creó las estrellas. ¿Quién ha creado a las estrellas? ¿Quién las ha creado? Aleluya. Dice la Biblia que Dios saca cuenta de sus estrellas. Aleluya. Y lo que más me gusta, dice que a todas las llama por su nombre. Excepto, Dios tiene tan buena memoria que dice aquí que Él mira hacia los cielos, ve a las estrellas, las cuenta, las conoce a todas y a todas las llama por su nombre. Yo necesito que en esta tarde el Señor, aleluya, me llame por mi nombre. Aleluya. Dice el profeta Isaías aquí. Y dice, y ninguna de ellas le faltará. Gloria a Dios. Porque los cometas pasan. Amén. Pero las estrellas no se mueven. Jesús. No se mueven. Amén. Iglesia de Dios en el Espíritu, camina conmigo. Vámonos a una noche en que un viejo estaba allí en su tienda. Las palabras de Dios le habían sonado en su mente un tanto extraña, porque él era viejo. Cuando escuchó que le dijo, tu descendencia será grande en la tierra. Y allá estaba Abraham en su tienda, con aquellas palabras que había escuchado desde el cielo de la boca de Dios. Y cuando él estaba en su tienda dándole vuelta a lo que Dios le había dicho, dice que el Señor se le apareció. Amén. Y le dijo a Abraham, sal de tu tienda. Amén. Y Abraham salió. Amén. Le dijo, mira hacia los cielos. Amén. ¿Qué es lo que ves, Abraham? Amén. Señor, le dijo, veo un sinnúmero de estrellas. Las cuales no las puedo contar. Y el Señor le respondió, a
será tu descendencia. Amén. Gloria a Dios. Tome estas palabras y piense en lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 10, que dice que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y aquí dice que la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo, las cuales el hombre humano no las puede contar, pero el Señor lo dijo: como esas estrellas serán todos tus hijos. Amén. Gloria a Dios. Si se siente parte de Abraham, glorifique a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si es cometa, no le alaban, porque los cometas no le alaban. Los cometas no dicen aleluya. Los cometas no se mueven por el poder de Dios. No sienten absolutamente nada. Los cometas no se gozan con la alabanza, porque los cometas simplemente pasan. Los cometas simplemente pasan, pero las estrellas permanecen. Si hay un cántico, resplandece. Si hay una oración, resplandece. Y cuando hay palabra de Dios, son esclarecidos por la palabra de Dios, pero no se mueven. Ahí están dando gloria, ahí están glorificando, porque son el resplandor de la gloria misma de Dios. Aleluya. Hermanos, ¿saben lo que eso significa? Ser el resplandor de la gloria misma de Dios. Los ángeles quisieran un día ser ellos el resplandor de la gloria de Dios. Aleluya. Pero ellos no son el resplandor de la gloria. El resplandor de la gloria de Dios es su iglesia. ¿Dónde se glorifica el Señor? ¿Dónde se glorifica Dios? En su iglesia. ¿Dónde muestra su poder Dios? En las estrellas. Y cuando yo miro las estrellas y veo que ellas por la noche están dando luz, es que para eso nos hizo el Señor, para que en medio de la oscuridad usted resplandezca. ¿Cuándo un cometa ha resplandecido? No siga a los cometas, porque el cometa solamente pasa. Mira las estrellas, y las estrellas permanecen. Son como el monte de Sión, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, dándole gloria a aquel que le da el resplandor de su gloria. Me imagino a Abraham, aleluya, cuando el Señor lo hace mirar a los cielos. Si no me entiendes, Abraham, le dijo: ¿qué es eso que miran tus ojos ahí? Arena, le dijo Abraham. Tómala en tu mano. Tómala. Y Abraham tomó arena. Y el Señor le dijo: cuéntala. Cuéntame la arena. Y el anciano le dijo a Dios: Señor, no las puedo contar. Usted cree que son pocos, pero no somos pocos. Somos como las estrellas del cielo y somos como la arena del mar. Porque el que está con nosotros multiplica, porque el que está con nosotros es el Padre de Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham a través de la fe. Amén. Esta profecía se ha cumplido a través de los años. Se ha cumplido. Hoy día hay millones y millones a través de todo alrededor del mundo.